Producciones El Pollo presenta... ¡Miles tomate! Y ella es zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria. Y él es un tomate. Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Fin de año. ¡Feliz Año Nuevo! ¿Qué haces? Aún no es medianoche. Seguimos en 2021. Ya, bueno, quería ensayar para cuando llegue. Además, hay países donde ya están en 2022. Por ejemplo, en Japón. ¿Crees que este será otro de esos años que dicen ser el fin del mundo? Por ejemplo, cuando llegó el año 2000, mucha gente decía que sería el fin del mundo. Luego dijeron que el fin del mundo sería en 2012. Y en 2020 no dijeron nada, pero fue el fin del mundo. Entonces, ¿crees que este año volverá a pasar algo así? ¿Algo así como qué? ¿Que la gente haga teorías paranoicas apocalípticas? ¿O que haya otra pandemia mundial? Ambas. Ninguna. No sé. Bueno, a ver. En el 2000 decían que sería la revolución de las máquinas, y en 2012 fue por una predicción de los mayas. No sé ahora, en 2022, qué motivo podría haber. Dices que en Japón ya están en 2022. Bueno, pues, quizá este es su año. Quizá nos invaden. ¿Qué? Sí, o sea, piénsalo. Cada vez hay más cosas japonesas por todas partes. Podría ser que en 2022 los japoneses se apoderen del mundo. ¡Watashi wa sono tomato no idea ga suki desu! ¡Sekai o hikitsugimashou! ¡Somos otakus! Producciones El Pollo os desea ¡feliz año 2022!